Ecuaciones de primer grado. Lo primero que tienes que saber son las reglas de transposición. ¿Qué son las reglas de transposición? Hombre, claro. Pues las reglas de transposición te dicen cómo solucionar, por ejemplo, esta ecuación. X más A igual a B. A ti te la han explicado mal, directamente, por eso no te has enterado nunca. Y te han dicho que lo que está sumando pasa restando, ¿no? ¿Sí o no? Mentira. Todo eso es mentira. Esta mañana, ten cuidado. Claro, porque no te lo han explicado bien. Vamos a ver. La única regla que tú tienes que saber sobre las ecuaciones es esta. Que es la regla de los gemelos. Si yo tengo dos gemelos, si yo le hago o le pongo un gorro a uno, el otro se pone celoso. Entonces al otro también le tengo que poner gorro. ¿Vale? O sea que si hago algo en un miembro de la ecuación, tengo que hacerlo también el otro. ¿Ok? Entonces aquí, para dejar la X sola, ¿qué me interesa hacer? En los dos miembros. Quitar la A. Restar A. Porque al restar A, me queda A menos A, cero. Y x más 0 es x. Porque tengo la a aquí. Si tengo la a aquí, le tendré que restar a para dejar la x sola. Entonces le tengo que restar la a en los dos miembros. A menos a 0 y x más 0 es x. Ya tengo la x. Por ejemplo, x más 1 es igual a 3. Si yo pongo x más 1 igual a 3, lo que quiero es quitar el 1. Y me queda 1 menos 1, 0. X más 0, X. Me queda que X es 3 menos 1, 2. Efectivamente, 2 más 1 es 3. ¿Lo veo, no? Es verdad, esto es verdad, ¿no? Entonces, a lo que reducen esta regla es a lo siguiente. X más 2 igual a 7. Te dicen, lo que está sumando pasa restando. Pues tú pones X igual a 7 menos 2. O sea que x es 5, pero realmente lo que tú estás haciendo es esto, resta 2 en los dos miembros. Para que este, como te da 0, pues no lo pones. X es 5, ¿es verdad que 5 más 2 es 7? Es verdad, ¿no? Funciona. El que no entiende. Te puede tirar 3 años diciendo que no lo entiende. Pero no es que... No, estoy pasando restando, pues aquí está, el más 2 pasa menos 2 al otro miembro. Aquí tiene un miembro. Y aquí tiene otro miembro. No, esa no es una buena manera de aprender. Esa no es una buena manera. Es que hay que entenderlo. No, pero es que llevas diciendo que no lo entiendes mucho tiempo. No, uy, tú has estado en primero de eso, en segundo de eso. Las has visto un montón de veces. Te la han explicado. Pero no te has enterado. No, pero espérate, porque primero hay que hacer esto. Si no te enteras de esto, no te vas a enterar de lo otro. No. La de primer grado, no. Esas son las fórmulas, las reglas de transposición. Pero cuando me dé la ecuación, yo como sé que es A, es de B y C. ¿Eh? Es que no es de segundo grado. Esta no tiene A, ni B, ni C. X. X y la regla de transposición. Y ya está. Pero no, es que no. Es que tú quieres entender o facilitar o simplificar cosas que hay que entender. Por eso no te han salido y no te enteras de las cosas. Porque quieres hacerlas más simples de lo que son. Y no se puede hacer más simple de lo que ya es bastante simple. Que solo tienes que restar un número en los dos miembros. Eso es simple. Entonces, tú me estás diciendo, solo me tengo que aprender, lo vas a mecanizar y entonces cuando llegan los errores. De mecanizar. Lo que estás sumando pasa restando. ¿Hasta ahora te ha servido o no? Pues si no estás, hubieras aprobado. Hubieras pasado. Y tú dices, no me entero, no me entero.
te tienes que enterar. Pero tienes que entender esto. Si no entiendes esto, no... Si lo vas a hacer mecánicamente, entonces solo te puedo explicar esto. X más 3 igual a 5. ¿Cuánto vale X? 5. ¿Por qué? ¿Pero qué pongo aquí? X menos 5. No. ¿Qué pongo? No, mira lo de arriba. Es que eso lo sustituí. El 2 que está sumando pasa restando. ¿Aquí qué pasa restando? Entonces, ¿qué pongo? 5 menos 3. ¿Y 5 menos 3 cuánto es? 2. Ya está. X más 4 igual a 6. ¿A qué sería igual X? A 4 menos 6. No. A 6 menos 4. 6 menos 4. ¿Y 6 menos 4 cuánto es? 2. X igual a 2. Pero ahora sí. X más 1 igual a 4. ¿X a qué es igual? Ya está. ¿Borro? ¿No lo has copiado? Eso es mentira. Yo atendía clase y iba tomando apuntes. Yo entiendo que tú hayas entendido eso porque tus profesores te lo han dicho un montón de veces. Pero no es así. No es, me entero, luego lo copio, y luego voy a mi casa y no lo miro. En clase estoy atento, voy haciendo las cosas, y conforme voy haciendo las cosas, me voy enterando. ¿Qué? Buscando un enchufe para... Ahí hay. Otra regla. X menos A igual a B. Aquí lo que me interesa es que se vaya la A. Si está restando, lo que hago es sumar A en los dos miembros. Menos A más A es 0. Y X sería B más A. Que es lo que te han explicado a ti, con lo que está restando pasa sumando, ¿vale? Entonces, si yo tengo x menos 3 igual a 2, yo haría x menos 3, y como quiero que la x se quede sola, le sumo 3 los dos miembros. Menos 3 más 3 es 0, y 2 más 3 es 5. Entonces, x sería 5. Efectivamente, 5 menos 3, 2. X menos 4 igual a 7. No me gusta. X menos 4 igual a 3. ¿Qué pongo aquí? Menos 4. Si X menos 4 igual a 3, a lo que te han explicado. Que lo que está restando pasa sumando. Pero tendría que poner más 4. 3 más 4. Y X sería 7. Si X menos 2 igual a 5, me queda que X es 5. Y esto que está restando pasa sumando. 5 más 2, ¿cuánto es? 7. 7 menos 2, 5. X menos 3, el que no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Que hay dos miembros. Que hay dos miembros. ¿Vale? Y cuando pasas esto, de aquí a aquí, se le cambia el signo, porque lo pasa al segundo miembro, que es este. ¿Qué es lo que no ve? Porque la tercera guardia limpia no es igual que la primera o la segunda.
¿Cómo? Que no son iguales. ¿En qué no son iguales? No, es que ya he usado la regla del tirón. ¿Vale? Aquí te lo he explicado y aquí estoy usando la regla del tirón. Porque veo que a ti hace las cosas con lógica, no... Te tengo que explicar las reglas y ya está. Entonces lo que está restando, menos 4 pasa sumando, más 4. Al otro miembro. ¿Cómo? Porque el 3 está primero aquí, en este miembro. Pues ponlo como yo te digo. Porque hasta ahora no has aprendido haciéndolo como tú quieres. ¿Tú quieres ponerlo delante? ¿Qué? Que no, ¿qué? Que nunca has hecho papiones. Sí, has hecho en segundo de ese y te lo han explicado. Otra cosa es que tú estuvieras atenta o no estuvieras atenta. Que eso es distinto. Así que no quisiste enterarte, te lo explicaron. ¿No te lo explicaron? Sí, pero ya iba. Otra vez. X menos 4 igual a 3. X menos 4 igual a 3. ¿Qué pongo? ¿No? 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 ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y en el otro lado qué pongo? Entonces, ¿qué pongo? Nada, ¿no? Ya está, no pongo nada. Es que no, no, no. Este pasa aquí sumando. Entonces, ¿qué pongo aquí? 3 más 4. Entonces, aquí sería 3 más 4, 7. 7 menos 4, 3. Es verdad. X menos 2 igual a 5. ¿Qué pongo? X igual a 5 más 2. X igual a 7. X menos 3 igual a 2. ¿Qué pongo aquí? 2 más 3. X igual a 5. Es verdad que 5 menos 3 es 2. ¿Ya te enteras de esto, no? Sí. Llevamos 2. Son 4. Pero eso es solo el principio. ¿Borro? Sí. Otra regla. La tercera regla de transposición. Hay 4. No se llama. A por X igual a B. Como veo que explicártelo no... Te aprende esto y ya está. X igual a B partido A. O sea que si está multiplicando la X, pasa dividiendo la B. ¿Vale? Entonces, si yo tengo 2x igual a 5, no, igual a 6, ¿x sería igual a qué? Entonces, x sería 3. Efectivamente, 2 por 3 es 6. 3x igual a 12. ¿A qué sería igual a x? 12 entre 3... 4. X igual a 4. ¿Cómo? Razonando. Sí, hay mucho que razonar. No, no es una regla. Pero las reglas tienen un origen. El origen es el siguiente. Igual que antes, yo lo que quiero es que la X se quede sola. Y yo sé que A entre A es 1. Así que divido esto entre A y divido esto entre A. Al dividir eso entre A me queda A entre A, 1 por X, X. Y X sería B partido A. Ese es el origen y la razón, y una regla, pero tiene su razón. Y si entiendes la razón vas a entender mejor las ecuaciones. Porque si yo te pongo esto, menos 2X igual a 8. ¿A qué es igual a X? No.
que no. No, uno. No, se ha dividido entre menos 2, este también lo tiene dividido entre menos 2, que es la regla. Este está multiplicando, pasa aquí dividiendo. Y x sería menos 4. ¿Vale? ¿Otra? ¿La has copiado o no? No, no es que vaya lento, cierra eso. Ciérralo. Dale. ¿Te digo cómo lo abro yo y tú? ¿Cómo se saca esto? ¿Por qué me lo has dicho tú? No, no es que yo me lo haya inventado y no me dices nada. No soy capaz. ¿Qué le pasa a esto? Abre.
última regla es esta. Cuando un número está dividiendo, pasa multiplicando. Pero no porque yo me lo invento, sino porque lo que yo hago es multiplicar los dos miembros por A. Si multiplico por A aquí y multiplico por A aquí, me queda que X es B por A. A con A queda 1, X por 1 es X, me queda B por A. Entonces tú lo único que tienes que hacer, si B por ejemplo X partido 2 igual a 4, pues 2 lo pasa aquí multiplicando. 4 por 2, ¿vale? ¿Ok? Y es verdad que 8 entre 2 da 4, ¿no? 8 entre 2 es 4. X partido 3 igual a 2. Pues aquí sería 2 por 3. Que es 6. 6 entre 3 es 2. ¿Vale? X partido 4 igual a 3. X sería 3 por 4. X igual a 12. 3 por 4, 12. 12 entre 4 es 3. ¿Vale? ¿Lo veo, no? ¿Seguro?